Soy consultor ambiental que nos da mucho gusto, aparte porque es un gran amigo, un gran ser humano, pues cada vez que viene, pues sabemos que es viernes. ¿No es así, mi querido Javi Triana? Totalmente, totalmente. ¿Cómo estás, hermano? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Bien, 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 bien. Llegamos, que es lo más importante. Sobre todo, siempre va a ser lo más importante llegar. Sí, y mantenerse. Sí, claro. Eso también es fundamental. Mi querido Javi, bosques y salud. ¿Cómo andamos en este tema tan polémico de los bosques? Pues bueno, el tema de los bosques siempre va a ser importante para todos nosotros. Toda nuestra vida, toda nuestra productividad, toda industria, todo comercio está ligada al tema de los bosques. Es un recurso natural por excelencia y es algo en lo que tenemos que enfocarnos. Pero hablemos de algunos datos en particular. Fíjate que un tercio de la cobertura del planeta se encuentra cubierta por bosques. Afortunadamente, esos son como 4 mil millones de hectáreas. Ah, nada más. Sí, nada más. Y si quisiéramos hacer una proporción de los bosques en cada uno de los habitantes del mundo, nos tocaría algo así como entre 0.3 y 0.5 hectáreas de bosque. Eso es algo muy importante de mencionar. Hay que entender que aún tenemos una cobertura sustancial de bosques. Aún con vida. Aún con vida y que tenemos que procurar su protección y su conservación. Ahora bien, en México tenemos alrededor de 60, 65 millones de hectáreas, lo que representa algo así como el 30% de la cobertura del territorio nacional. Okay. Eso es muy bueno. En el caso de Veracruz, digo, ya hablando en un, pues, en un caso más específico, son cerca de 7 millones de hectáreas, algo así como el 3% de la cobertura del territorio estatal. Y bueno, nosotros, además de bosques, selvas, tenemos una proporción muy interesante de vegetación de tipo de manglar. Tenemos costa, tenemos lagunas. Aquí tenemos mucho en Veracruz. Tenemos muchísimo. Entonces, los bosques son muy importantes para todos nosotros. Estamos muy ligados, estamos muy vinculados y tenemos que procurar, pues, su debida conservación y sobre eso entender su relevancia y la importancia para nosotros. Ahora bien, mi Javi, la relevancia que tienen los bosques para las personas, ¿cómo es? ¿Grande, corta? No, es muchísima. Solamente que, podemos resumirla en algunos muy puntuales. Primero, la vegetación como tal, bosques, selvas, manglar, matorrales, etcétera, contribuyen a regular la temperatura del planeta. Nosotros cada año estamos sintiendo con mayor fuerza este aumento de la temperatura derivado del cambio climático, derivado también de que las temporadas de verano son muy intensas. Y bueno, tener vegetación es muy importante, pero esa es la parte ambiental, Jaime. Hay un estudio de la Organización Mundial de la Salud que te dice que si tú tienes una cobertura en una ciudad, alrededor o dentro de la ciudad, de un 20-30% de vegetación, puedes reducir en número los decesos de las personas por enfermedades respiratorias. Entonces, cuando tienes ese indicador... Claro, porque son pulmones. Sí, claro. Son pulmones los bosques. Totalmente, y contribuyen a la limpieza del aire. Entonces, acabamos de pasar de una pandemia que estuvo muy ligada a temas de la respiración. Entonces, sí es como que muy importante ver este dato de la Organización Mundial de la Salud y empezar a apostar por revegetar, reforestar y reconvertir el suelo tradicionalmente urbano por coberturas forestales. Otro dato muy interesante, digo, para ir cerrando un poco esta conversación, tiene que ver con que las comunidades que están conectadas a los bosques, no tanto las urbanas como nosotros, pero sí las que están alrededor de las ciudades, tienen acceso hasta en un 25% más de alimentos de una naturaleza más sana, por así decir. Entonces, los bosques nos proporcionan alimento, nos proporcionan una regulación del clima y nos proporcionan sustancialmente agua. Muy importante festejarlos también. Hablando de festejos, ¿cómo se conmemoran? Pues fíjate que desde el año 2012 se hizo la primera mención con respecto a los bosques en el mundo y se hizo una declaratoria por parte de las Naciones Unidas. Ahí, a partir ya del año 2013, cada 21 de marzo, acabamos de pasar el 21 de marzo, época de primavera. No, claro, el lunes, ¿no? El lunes. Cada 21 de marzo se conmemoran. Se conmemoran los bosques en el mundo. Esta es una oportunidad porque cada año, en esta conmemoración, los países que son firmantes de la ONU tienen que presentar propuestas o mostrar avances de lo que han hecho en política pública en materia de bosques. También las empresas, sobre todo las grandes firmas, muestran avances que han hecho en materia de inversión, donde están operando sus unidades de negocio en favor de los bosques. Entonces, esta conmemoración es muy importante para saber cómo estamos en materia de bosques, pero también qué hacemos en materia forestal. Muy importante tenerlo en cuenta, Jaime. Muy bien, mi Javi Triana. El tema de hoy, nuestro consultor invitado con el tema bosques y salud. ¿Algo más que se agregue? Sigamos haciendo conciencia, no solamente para el tema de bosques, agua, aire, fauna. Hemos hablado de muchos temas en especial, pero particularmente voltear a ver la vegetación urbana es muy importante. Sigamos sensibilizándonos. Sin duda alguna. Javier,
Para los amigos, Javi Triana, nuestro consultor ambiental exclusivo. Y aquí estamos, Veracruz. Hermano, tus redes sociales. Javi Triana, Facebook. Me pueden encontrar de momento por ahí. Está mucho el contenido que hay con ustedes en Grupo Televisa, además de otras acciones de trabajo. Es igual que yo. Concreto. Ni más ni menos. Sí, sí. Gracias, Javi. Adiós. Buen fin de semana. Igualmente, Javi. Nos vemos el próximo viernes. Claro que sí.